I make like really bad mistakes, then I'll just leave it for tomorrow. Right. So here we go. Quick reset and we are set to go. 3, 2, 1, go! Dude, my sum of best is 41. Imagine that. Thank you for good luck, Akai. Thank you for good luck, Sebi. Sonic, thank you for good luck. Oh. Okay, I cannot promise PB, or if I can even promise that I'll finish the run, but I will do my best to try to put something good. Here we go. Tengo un follow, Hannibal Zero. Gracias, gracias por el follow. Gracias, gracias. That wasn't that good. I got the split. Nice. La 1 de la mañana, 2, 3. A las 3 se va a acabar esta madre, güey. ¿Están listos? Bueno, si todo sale bien, esperamos que a las 2 se acabe esta madre. Un poquito antes de las 3, perdón. No sé por qué dije 2. Es decir, 2 horas, güey. Asumiendo que todo vaya a salir bien. ¡Ah! Si te duermes el camino, ni pedo. A ver si yo aguanto, güey, también. Mañana, realmente mañana temprano no tengo nada que hacer. Por eso, cuando Sebi dijo, de una vez, lo pensé en corto, dije, sí. Pero, pues tampoco es como para... ¡Ay, cabrón! Para tanto, güey. Pero sí se arma, a ver qué tal, a ver qué tal. Además, también cuento con que la cague y que no lo pueda terminar. De vacas. GG. Creo que Sonic sale de vacaciones la semana que entra ya. Algo había comentado de que esta era la última. Oh shit. Ay, no llegué a esa madre, güey.
El 6 serán exámenes y descansar. Y a darle duro a los speedruns, el pasatiempo favorito de todos nosotros. Speedrunear pendejadas. Oh. Ah, chale. Juego que toco, juego que reneo. Fíjate que en parte yo también. Cada juego reciente que he decidido querer jugar por algún motivo, lo he roneado. Creo que todavía no he agarrado, desde que me volví speedrunner, no he agarrado un juego nuevo que no quiera speedrunear. Excepto Terraria, pero porque Terraria no lo entiendo. Y no sé si hay speedruns de Terraria, seguramente sí. Saplex me lo regaló y no hemos podido jugar del todo porque no hemos tenido chance. Muy largos que los de Terraria. Me imagino, la verdad que sí me imagino que debe ser. Se ve. ¿Tú has jugado Terraria, Sonic? ¿Sabes de qué va? A mí Saplex me lo regaló y Chili y Saplex me dijeron para jugar con ellos. Pero no hemos podido coincidir. Además que pues a mí Mario me gusta mucho más que todo, cualquier cosa. Y es en donde me dedico más. Es cada tiempo libre que tengo es Mario. Jugar Mario. Mejorar mis strats. En lo que pueda. Entonces, la verdad yo solo todavía no agarro el Terraria. En plan yo solito. Además que Saplex y Chili me dijeron que estaba más chida en equipo, o sea, en multiplayer. Entonces quiero probar en multiplayer. Lo único que hice en Terraria fue ponerme mi nombre y un skin bien raro. ¡Oh! I almost made a mistake. I need the Dragon Coins. Almost made a mistake. I was going to enter the pipe. I reacted that last moment. En el verdaderamente último momento me di cuenta de que lo que iba a hacer estaba mal. Tuve que hacer eso porque le pegué a la... al bloque y la capa estaba en medio y no quería perder la flor. Hey, Prince Pollos, gracias por la buena suerte. Bienvenido de vuelta. ¿No puedes dormir? Estoy haciendo el 100% del juego y acabamos de empezar, llevamos 8 minutos. No puedo garantizar que voy a terminar el speedrun porque es algo tarde. Aquí es la 1 de la mañana, el speedrun dura como 2 horas. No les puedo garantizar que lo voy a terminar en ese aspecto o que voy a hacer PB, pero voy a intentar llegar tan lejos como pueda. Y el 100% son todos los niveles y los Dragon Coins, porque hay moneditas con cara de Yoshi y hay que coleccionarlas todas. Al menos 5, en cada nivel que tenga, al menos 5. Así que pues ahí vamos. Es que acabo de hacer una de esas runs. Me tomó 2 horas. Pero no fue personal best. Y un amigo dijo, hazlo otra vez. Y como realmente no tengo nada que hacer mañana, dije, pues va, vale, arre. Y aquí estoy. Así que ojalá, ojalá salga algo chido.
Espero que todos se estén divirtiendo. ¿Verdad, don bicho? Todo esté chido. Lo bueno es que me siento un poquito más preparado porque acabo de jugar esta categoría. O sea, literalmente hace, no sé, 20 minutos estaba terminando de hacer una, entonces no me siento con el miedo de la categoría como me sentía la primera vez. Shangwish. ¿De qué era? Felicita. ¿De qué era el sándwich? Güey, comparado con otras cosas que pueden salir mal aquí, yo creo que eso es lo que menos me preocupa de ahora. Comparado con absolutamente todo lo malo que puede pasar en esta run, esa muertecita de ahí, güey, es como que lo que menos me preocupa de todo. Pollos. Oye, se supone que tengo un bot que te felicita si haces una pirámide de emotes, pero no se activó. Esos bastardos me mintieron. Es el de Streamlabs, tengo el bot ese de Streamlabs que te dice, te felicita si alguien hace una pirámide de emotes, pero me mintió ese bastardo. De hecho, creo que eres la primera persona que hace la montaña de emotes. Ahora que lo pienso, creo que eres la primera persona que lo hace. Y precisamente por eso sé que me mintieron, porque debieron de haberme... de haberte felicitado, el bot debió. ¿Has hecho una montaña? ¿Más de tres? Alguien que lo intente, pero traten de no trolear, por favor. Para ver si sale, funciona. Alguien que haga una, pero nadie interrumpa. Si alguien empieza, que nadie interrumpa, porque quiero ver si funciona o no funciona. Por favor, por favor, por favor. ¿También tienes eso? ¿Y si funciona? ¿A ti sí funciona? Si tiene que ser más de tres, entonces tiene sentido. Ay, al fin salté ahí. Bot, funciona bot, felicita a don bicho. Ah, Streamlabs, esos bastardos me mintieron. Yo te juro que activé ese bot, debería tenerlo activado. Ah, Sonic quiso trolear y no pudo. De verdad se supone que no lo tengo, debería tenerlo activado, pero pues, chale. No, no jugué con tu corazón. Se supone que debía haber estado activado, pero...
Ay, cabrón, pensé que iba a caer en la lava. Ah. Agarra esta. Quedé así. ¿Por qué? ¿Por qué dices que quedaste así? Así no funciona, parece que no, güey. Hey, rockero. Lurking. Thank you for lurking. Oh, felicitación. Ah, porque no hubo felicitación. Sí. Minando criptos, dice. Oigan, mi cámara está como que muy lagueada. Por si ven que me muevo más lento de lo que debería en mi webcam. Por alguna razón la wea no funciona. No funciona bien, al parecer. Oh no, well. Gracias por la suerte, ¿verdad? Aparentemente estoy un poquito distraído porque estoy más preocupado porque no sé si puedo terminar el speedrun. Pero descansa bien. Gracias por la raid, por cierto. Te agradezco mucho que hayas pasado. Y échale ganas al torneo, güey, porque no mames. Nos van a joder a todos, güey. El 3 empieza, pero... o sea, oficialmente da inicio, pero tú tienes que pactar con tus oponentes el día y la hora en la que se van a ver. Así como el Toss-Up Tournament, ¿te acuerdas? Va a haber un canal en Discord y al oponente le mandas un mensaje, hey, ¿qué día puedes? Pero a partir del 3 es cuando pueden empezar a decirse en qué momento se hace qué cosa. Tierra.
Iba a saltar, pero en él. Mejor me espero. Si ya estás acostumbrado, Sonic, ¿qué deberías de sentirte acostumbrado al Mancation? ¡Agarra la capa! Hay una capa ahí, sí. ¿No lo sabías? Descuida. Pudiste haber hecho pipí. Se te olvidó esa capa, güey. Chales. Es que, ¿sabes qué? Normalmente nadie agarra esa capa. La verdad. Salvo que te mueras así como yo y tengas algún hongo o una flor en el inventario. No te culpo, güey, tío. Normalmente nadie la agarra, güey. Y nadie se acuerda. También ese bloque que está ahí abajo tiene una capa. El que justo que salté después de... del Dragon Coin. Ese bloque tiene una capa también. Ese sí se... ok. Que ese es el... ¿Quieren que el Yoshi viva o que se muera? Sí me sirve, pero no lo sé salvar aquí. Sí sirve, pero no lo sé salvar. Necesitas P-Speed y no sé cómo mantener P-Speed aquí. Yoshi. En Game Boy sí pasa, en Game Boy es más fácil porque el Yoshi sí pasa por aquí. ¡Qué muerte! ¡Ah! En GBA, las plataformas de calaveras sostienen a Yoshi. Si tú dejas a Yoshi ahí, en vez de caerse a la lava, se queda sentado y se mueve junto con la plataforma. Inténtalo. Y a la izquierda dice que LOL. Tienes que ponerlo más al centro, ¿eh? Porque los slopes, las bajaditas de lava, agarran el sprite que esté y pues se cae y se muere. Me emocionaba porque los tomaste. Está acá, güey, no más. Wow, de lado a lado me tocó un Lemmy muy culero. Digo, un Lemmy muy culero. Thank you.
Si pudiera traer el Yoshi, imagínate la victoria tan grande que sería hacer Cheese Bridge Area con un Yoshi. Agarras las alitas y directa al bonus y ahí sacas todas los Dragon Coins. Estoy comenzando a creer que lo más inteligente que puedo hacer es llevar doble capa. Porque la flor no me sirve de nada hasta que termine los especiales y pase con Ludwig y Roy y todas esas mamadas. Pues creo que lo más inteligente realmente es ponerme dos capas en vez de flor. A lo mejor la primera flor me sirve para este tío, ¿cómo se llama? Para el Morton. ¿Dónde están los Drone Coins? Ok, aquí hay uno. Y el otro está acá al final. Pasa es que no quiero equivocarme, entonces voy. Así es como se juega, gente, así. Y sí. Ay, cabrón. Quiero al Yoshi, por si acaso. Es que ahora sí lo voy a tirar, o sea, voy a hacer el nivel saltando del Yoshi en lugar de tirarlo y volar, porque hace rato que lo hice, casi arruinó todo. Me puse muy nervioso porque no pensé que lo fuera a hacer. Estoy más acostumbrado a simplemente tirarlo aquí. Por cierto, quería una capa de backup y pues hay que agarrarla de aquí. Tiene varias capas, qué raro, ¿verdad? Hay tres. Bueno, si tienes a Mario grande, son tres. ¿Vas a agarrar, por favor? Okay. Qué mal, pero bueno. That hit was very lucky. Pasa por abajo, güey.
That was pretty fast. I mean, for my skills, it was fast. Okay, normal exit first. Bueno, casi lo logro, güey. Panchorizo. Qué genial username. Bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Gracias por el follow. Espero que estés disfrutando el gameplay, que soy un poquito malo en él, pero le echo ganas. Nueva. Nuevo, ok. Saluditos. Me presento, soy Mingura y juego muy mal. Estoy jugando el 100% del juego. Voy a hacer todos los niveles y todos los coleccionables que hay, porque hay varios coleccionables. Y los quiero. Le ven anclas. ¿Es el Gold Split? ¿Desde dónde nos saludas? Yo soy de México. Ciudad Juárez, al norte de México, norteño. Y ahora este Mario, este es Mario World. Super Mario World. De... chale. Del Super Nintendo. Este es de Super Nintendo. ¿Te cuesta el sabor? Yo hago speedrun de este juego. No sé si alguna vez viste un speedrun, es básicamente acabar el juego tan pronto como sea posible, siguiendo ciertas reglas. Por ejemplo, en esta categoría que estoy jugando, la condición es todos los niveles y todos los Dragon Coins, porque hay Dragon Coins. Y también lunas, hay unas lunas secretas escondidas que también tengo que agarrar. Pero esas son, yo creo, las menos importantes. Estoy haciendo un disco de hijos. Oh. Oh, yo tengo la consola, estoy jugando con la consola. Espera. Es consolito. El control. Y el cartucho es el japonés. Estoy muy feliz porque me lo dieron. Yo siempre jugaba con el emulador. Y tenía más o menos unos tiempos ahí decentones. Nada impresionante, pero algo decentes. Y la cosa es que de repente me regalaron la consola y el cartucho y wow, ahora juego mucho mejor. Son milésimas de segundo. Sí, sí, sí. De 96 salidas de este juego, una vez mejoraron el world record por 4 frames. Cada frame son 16 milésimas de segundo, estamos hablando de 64 milésimas de segundo. Es menos de un segundo.
Fíjate que el cartucho de Mario World no es tan valioso. De Mario World. Hay varios. Porque la consola la vendieron con este cartucho. Y fabricaron millones de consolas que venían preempaquetadas con el cartucho. Más bien lo difícil de este cartucho en especial es que es japonés. Es el cartucho japonés. El americano es idéntico, pero es más lento para hacer speedruns. Y yo tuve la fortuna de que me dieron el japonés. O sea, los juegos son idénticos. Lo que lo diferencia son los cuadros de texto, porque en japonés son más rápidos los textos. Y en speedruns muy largos se nota la diferencia. Sí se nota. Voy a tratar de no golpear estos bloques porque hace rato los golpeé y hubo mucho lag. Esos bloquecitos. ¡Pau! Se me está rompiendo la voz un poco. No tanto, pero sí. Y mi cámara, la webcam, tiene mucho lag. O sea, me muevo y la cámara se mueve muy lenta. Okay, a ver si no manqueo este como hace rato. Sebi se acordará. Todos se acordarán, supongo. El speedrun de Badabun. Ah, nos quemaron bien feo. La verdad, nos quemaron muy, muy feo. Nos dejaron ver como si fuésemos de lo más ladrón que hay en el gaming. El stream se ve bien, no worry. Es que mi facecam, la cámara que me está grabando a mí, creo que se ve muy lenta. En la vista previa que tengo en mi computadora se ve lenta. ¿Jugadores de fútbol americano? Sí, son como jugadores de fútbol americano. Creo que con uno basta, pero si no, voy a tener que entrar al nivel de nuevo. Me lo voy a arriesgar, porque tengo que saber si con uno basta. Si no, voy a tener que volver a entrar al nivel. Chale, voy a tener que volver a entrar. Ah, no, sí, bien. Ok, es bueno saberlo, es bueno saberlo. Realmente pensé que necesitaba dos en el nivel antes de entrar al bonus, pero ok, es bueno saber que con uno basta. No sé si Sebi se está viendo todavía, wey. Con uno basta, carnal. Solo agarra uno. Me arriesgué y valió la pena. Descubrimos que con uno basta. Bien.
Gold. De hecho, quiero el Yoshi. Me dio la intención de dejarlo, pero no. Mucho tiempo practicándolo, no te preocupes. Es mucho, mucho tiempo practicando jugar este juego. Tratar de llevarlo a un nivel bueno, adecuado para competitivo. Pero no soy el mejor. Hay gente que... me ganaría muy fácil. Chale, faltaron 3 monedas. Bueno. Es que tengo un 70 en mi contador de puntos y eso no me agrada. Score lag. Algunas animaciones pueden dar score lag por eso. Un coreano que pesca robot. Fíjate que yo soy amigo de algunos speedrunners, pero japoneses. Y lo que pasa es que muchas veces lo que les gusta es jugar en top, al nivel top. Y el problema en eso es que pierden la parte del speedrun en la que se supone que te diviertes con la audiencia. Porque las personas vienen a ver el juego, pero quieren saber qué se siente estarlo jugando en el momento. No sé si me entiendes. Esa pequeña sensación de que... qué está haciendo el jugador, cómo se siente, cómo reacciona. Y que si alguien le pregunta qué hiciste, le puedas decir: ah, hice tal glitch porque me sirve para esto, me sirve para otra cosa, o así. Siempre he pensado que la comunicación es bastante importante respecto a lo que juego y lo que quien me está viendo. Si me quiere preguntar algo, pues lo tengo que responder. Y no porque tenga que obligatoriamente, sino porque quiero. Porque quiero que exista esa comunicación. Si anda de baño, pues me tengo... existen dos posibilidades: puedo aguantarme o puedo usar un pañal gamer marca ¿cómo se llama este? Ahí arruiné el chiste, iba a decirlo del pañal gamer y arruiné el chiste porque no me acordé del Nvidia. Un pañal RGB de Nvidia. No, pues es que lo ideal es prepararte. Sabes que si el speedrun es muy importante y si vas a durar 3 horas haciéndolo, pues tienes que saber de antemano que hay que prepararse. Estoy sentado en un balde. Hay un agujerito debajo. Sale Kel, gracias por haber venido, carnal. Descansa chido. Y te espero mañana, y pasado mañana, y todos los días a partir de... No puede ser que no agarre ni la moneda ni la luna. Hay que tener una puntería excepcional para no atinarle ni a la luna ni a la moneda. Thank you.
¿Y si habías visto speedruns de Mario World, Panchorizo? Si es así, Panchorizo. O es Pancho, porque a lo mejor es Pancho. Son algo populares aparentemente. No son lo más popular, pero son algo populares. Atraen a mucha gente de repente. No sabes cuál es cuál. Ok. Descuida. Descansa bien, bicho. Descansa bien. Una buena noche. Yo voy a intentar terminar el speedrun, pero pues va a estar difícil que lo logre, pero lo voy a intentar. Ahora sí me voy a acordar de que primero es este. Voy a la salida secreta. No, digo, voy a la salida normal. Sí, es la salida normal. Fue lo de hace rato. Hace rato sí me equivoqué. Rato que hice este nivel lo hice absolutamente mal, todo, todo mal. Me alegra haberme dado cuenta y recordarlo para esta ronda. No recordarlo hubiese sido feo. Lo que sí es que necesito una capa de reserva y no sé si puedo bajarlo. Ah. De hecho, no necesito una capa, necesito una flor. Y ya sé dónde hay una, así que excelente. Estoy bien. Hay una en la siguiente, en la casa. Y la voy a agarrar. Después, cuando haga el Not at the Atomic Teresa, aquí voy a ir normal a por el Atomic Teresa. No fue tan mal para tener el anillo fantasma súper raro. Y en el siguiente agarro la flor y tomo la salida normal. Con mucho cuidado del fantasmita. Que hace rato me pegó. Fue bastante feo.
Oh, aquí podía haber hecho el... Sí, porque acomodé el anillo de fantasmas. Puta madre, muévete, muévete. ¿Es en serio? Chale, güey. Chale. Volvió a pasar, güey. Al menos no me destruyó completo. Pudo haber sido mil veces peor, definitivamente. Va a tener que entrar al siguiente nivel rápido por una capa. Muy, muy rápido. No te equivoques aquí. Siempre hago eso. Yo creo que ya mejor acepto que esa tubería siempre se va a pasar. Oh, fuck. Lo mejor que puedo hacer es aceptar que esa tubería siempre, siempre, siempre va a estar en mi camino. Ahorita vuelvo por aquí al Dragon Coin porque quiero ir por este primero. Ah. Y lo de aquí hacemos esto. Probablemente eso es más rápido, güey, que mi camino habitual. Bueno, aquí ya la cagué un poquito, pero... Si eso es más rápido de lo habitual. Se vio más rápido, ¿no? Se sintió más rápido de lo habitual. Fue más rápido. Bien, y tengo un mejor strat para este nivel. Lo que quería era correr, güey. Porque este nivel siempre me estresa. Hace rato también me tocó este nivel así. Pensé que iba a volar.
mal hago ese nivel, güey. Siempre lo hago mal. ¿69 vidas? Thank you for the good luck. Thank you. I'm doing Lunar Dragon because I'm crazy. I'm scared of this level a lot. This level scares me.
Don't die, don't die. I'm not going to fly this because every time I fly I just messed up. So now wait and run. Oof. I have an idea, regardless of the blue Yoshi, for the, but no, I'll just making a blue Yoshi for forest secret area, but it's not worth it. Loses time and just I can't just play the level normally. I was thinking getting the Yoshi on Vanilla Secret 2 and make it blue after this castle, going back quickly to the Chisrich area, make it blue and then use it for the forest area. But nah, not worth it. Live segment? Why am I comparing to live segment? Damn it. Que no se veis. Too slow, too slow, too slow. And also I'm lagging the game because I'm shooting fireworks. Should be able to do this? No. With Yoshi is easier, but I decided to go without Yoshi. I'm losing time already.
It was pretty decent, still bad. No jumps. I haven't gotten any jump today. Yet to have the first. Holy shit. I was going to damage boost, but I couldn't do it. Here comes this fish, die! Why they always wake up? They all wake up. Every one of them. I shouldn't scroll the screen. I'm going to drop this strat of scrolling the screen to make sure everything moves early. I'm not gonna use this strat anymore. It's not worth it. No way. Have to re-enter the level now. I'll have to re-enter the level just to get one cape. Oh, it takes forever, dude. Go fast, fast, fast. Okay, drown coins at the end. Not now. I'll bring one Yoshi. I'll get the Yoshi here so I can collect them. Easy. Using the blue shell and Yoshi. Okay, esta es la salida de la luna con los Dragon Coins, porque los Dragon Coins son importantes. LOL. LOL. Verga, wey. Era demasiado bueno para que funcionara. Demasiado bueno para ser verdad. Se hubiese salido muy glorioso. ¿Hay una capa en Forest 1? Sí. Sí, sí hay. Por un momento me preocupé, pero hay una capa del siguiente, así que... Me asusté. Oh, okay. Okay.
Agarra el Yoshi de seguridad. Sé que el siguiente nivel viene un nivel donde hay Koopas y me pueden pegar o algo, y prefiero un Yoshi de resguardo. Un hit extra es un hit extra. What? I've never seen that in my life. That never happened to me before. ¿Qué te hizo? Bienvenido de vuelta, Catman. Perdí un montón de tiempo aquí, wey. Por weas. Weas que ni al caso. Pero aún está el pace. El pace existe todavía. Perdón, ¿qué fue eso, wey? Días del mes son los notas porque tienes que poner chale. De hecho es fin de mes, güey, ya es 31, ¿no? Ahorita ya es 31. Mal no me acuerdo, todos los Dragon Coins que siguen están ahí arriba, por aquí. Todo lo que tengo que hacer es agarrar este de aquí. Ay, cabrón. Y lo cayó otro arriba, ¿verdad? Está aquel. Ay, cómo gira la pantalla, qué estrés, qué estrés, qué estrés con esta pantalla, güey. Ay, qué feo, güey. ¿Alguna lengua antigua? No realmente, pero en las universidades puedes tomar optativamente latín. Pero depende de la universidad también, pero... O sea, ¿qué tal enseñan en escuela básica? No. Pero nada más el inglés sí. O al menos aquí en México el inglés sí. Pero si quieres una lengua antigua, en preparatoria te enseñan latín y te enseñan griego, pero las bases... Las bases nada más. No te enseñan el lenguaje, te enseñan como etimologías. Y a hablarlo, escribirlo un poco. Pero nada más. Y en la universidad es en donde, si quieres tomarlo serio y aprenderlo, es optativo el latín. Pero eso está en la universidad. En la preparatoria, que es como el high school, no sé cómo llamarlo. No sé qué nivel sea en otros países. Lo que es el high school, te enseñan bases nada más. No te dan el lenguaje para que lo hables. Solo te dicen cómo está hecho, qué palabras tiene, cómo se escribe, cómo se pronuncian las letras. ¡Ay, cabrón! ¡Wey! ¡No mames! ¡Hijo eso! Sentí un feo. De celebridades, plan César, Sócrates. Oh, no.
No puede ser. Perdí mi Yoshi de la forma más estúpida posible. Ok. Está bien, supongo. Sé que el Dragon Coin está aquí arriba. Ahí estaba ahí arriba, pero ya no. ¿Es en serio, güey? Muérete. Wow, esto realmente yo no lo planeé, güey. Eso fue pura suerte. En la vida me vuelve a salir algo así. El náhuatl. Todas esas lenguas. Lo siento, acabo de leer el mensaje. Estaba concentrado tratando de agarrar Dragon Coins. Todas esas lenguas se siguen hablando porque no son antiguas, no están muertas. Hay personas actualmente en México que en su pueblo de origen el lenguaje oficial es esa lengua. Todavía se hablan algunas. No todas, admito que no todas, pero sí. Sí se siguen hablando. Por ejemplo, digamos, el maya antiguo, pues no. Pero sí hay reserva maya y los que viven en ella siguen usando su lenguaje maya. México tiene 68 lenguas oficiales. Y es que en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen designado un lenguaje oficial. O por ejemplo, creo que en España el castellano es oficial. En Inglaterra el inglés es el oficial. Aquí en México tenemos 64. Y cualquiera de esos 64 que hables es perfectamente válido para hacer tus trámites, para sacar tus identificaciones, inscribirte en una escuela. El idioma que tú quieras hablar de esos 64 están reconocidos. Entre ellos el náhuatl. El problema es que pues no todos los mexicanos los hablan, obviamente. No todos hablamos todos esos. Pero básicamente es la inclusión de todas las culturas que todavía están por aquí, que siguen viviendo, que tienen sus lenguas. El lenguaje tarahumara es el lenguaje de Chihuahua, de mi estado. Se sigue hablando. Pero sí, son un montón. Un montón. De hecho, hay versiones del himno nacional de México, del juramento a la bandera, en esos idiomas. Y hay comerciales que pasan en televisión con esos lenguajes también. Hubo uno muy popular que estaban en náhuatl, precisamente, para las elecciones presidenciales del 2012. O del 2016, del 2012 o del 2016, una de esas, todos los que eran los candidatos a la presidencia les hicieron un doblaje en diferentes idiomas de aquí de México, y los comerciales los pasaban para que la gente que hablara ese idioma lo entendiera. Lamentablemente, suena bien molón, como dices, pero lamentablemente sigue siendo minoría. Las personas que hablan esos lenguajes son muy pocas comparadas con las que hablan el español. Aquí en el español somos como 68 millones de mexicanos hablando español, y de esos 60... ¡Ay, cabrón! De esos 68, pues, para los 200, 300 que todavía hablan el resto, pues... Si me explico, no hay mucha comparación todavía en la cantidad de gente que lo habla. Chale, me equivoqué. ¡Ah! Ok, está la luna. Thank you.
Cuando estaba en primaria también había un comercial, pero ese era del estado de Chihuahua, que estaba en Rarámuri. Y mala onda los de mi escuela, porque a veces se burlaban del lenguaje. Pero pues éramos niños, estábamos en primaria. Éramos mocosos de 6 años o algo así. Espera, ese es un mensaje largo y lo quiero leer. Deja, llego la cinemática del final. Castellano como lengua oficial. Luego de cada región alemana es en su lengua cooficial, como el catalán, vasco y el griego. Oh. ¿Y cuál hablas tú? ¿Tú tienes alguno? Ah, no hay segunda lengua. Cántabro. Oh, no lo había escuchado, ¿eh? La primera vez que escucho ese. De los que comentaste hace rato, los conozco todos. No los sé hablar, pero los he escuchado cómo son. Pero cántabro. Es cántabro, ¿verdad? Con acento así en la cántabro. Acentuado en la primera A. Cántabro. No lo había escuchado, la verdad. La primera vez que escuché ese. ¿Qué te digo? Es complicado y no se habla. Debí de haber agarrado ese checkpoint porque me puedo morir y no quiero morirme. Fíjate que yo sí me imaginé en cierto punto que tú hablabas otro idioma aparte de español, castellano. Porque sé que en España se hablan varios idiomas, no solamente el español, castellano. Sí, Yoshi probablemente está muerto ya. No tengo tiempo para la courtesy call. En Asturias. Vamos, dialecto. Vamos, Asturiano. Objetivo en secundario francés. O aquí el francés casi no se usa. No, aquí es mucho inglés. Pero es que pues, estamos al lado de Estados Unidos, entonces te imaginarás que el inglés es todo lo que queremos. No jodas, eso se va a pasar. Chale. Madre es de Suiza y... ¡Oh! ¡Qué chido hablar tantos idiomas! Yo solo sé hablar mexicano y gringo y con groserías, güey. Un poquito peor con groserías. Post-otaku. Japonés. La más cercana a 4 horas. Intenta validarlo. Que no, ya ahorita más grande. Ahorita que estás más grande, que puedes manejarte tú solo, puedes tratar de validar el japonés. No veo por qué no. Thank you.
por motivos prepuber y post otacos te pasaste con eso. El post otaco. Ouch. Tiene sentido, tiene sentido. El post otaku. Pasó exactamente lo que pasó en la ropa pasada. También toqué esa tubería. Y es más fácil hacer esto. Conseguir Pispid en el espacio tan pequeño que hay. Chale. Al menos conseguí una capa de backup. Pudo haber sido mucho peor. Pudo haber sido mucho, mucho peor. Al WC. Usa el Mingurupi Rayback. Es que tengo un emote de Mario en el baño. ¿Ya lo viste? ¿Ya viste los emotes? Los cambio constantemente porque no sé qué elegir emotes para mi canal. Está. Y eventualmente cambiaré alguno que otro todavía, porque no estoy al 100 convencido de todos mis emotes todavía. Todavía me cuesta saber cuáles quiero, cuáles no quiero. Pero no los borro, los dejo puestos por si algún día quiero volver o me los piden de vuelta. No los elimino de mi canal como tal. Síguenme, solo tengo que volverlos a poner en el slot. Sí, como una rotación. Cuando los borro es cuando les cambio de nombre. Por ejemplo, el emote lo borro, le cambio el nombre y lo subo de otra forma. Porque quiero usar el nombre que tenía. Pero el emote no lo tengo eliminado. De hecho, tengo los diseños de los emotes guardados también. Uy, pensé que no iba a llegar ahí. 18 capítulos de Ranma. Hey, Akai. Hello. Chales, hizo. Te decía que tengo el emote de Mario en el baño. Es el Mingur Beer, Beer Right Back, el BRB. Te preguntaba que si habías visto los emotes que tengo por ahí, porque nunca me decido cuáles quiero, cuáles sí quiero, y por qué los quiero y por qué no. Entonces, pues siempre están ahí. Ándale, ese, justo ese. Ah, chale. Voy a pasar por yo. Dale. Emote perfecto. Digo que a veces no sé cuáles quiero y cuáles no. Entonces los mantengo una rotación, los quito del slot, los vuelvo a poner. Quito y pongo. No los borro, pero sí los ando constantemente cambiando
desloo todo el lugar. Todos los que tenía antes todavía los tengo ahí. Lo digo por si alguna vez extrañas algún emote, porque y de repente ves que no lo tienes. No lo borré, no te preocupes. Sí lo puedo regresar. Un Mingurlop, sí, ¿verdad? Faltaría algo así. Me gustaría hacer eso. Salió bien esto. Me alegra que saliera bien. Salió muy bien este castillo. ¿Alguien más está de acuerdo en que el castillo salió bastante bien? Bastante, bastante bien. Prácticamente, si consigo ser el barco, prácticamente tengo PB. Pero tengo que ser bien el barco. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Y si pierdo Yoshi, tengo que volver por un Yoshi. Imagino empezar a quedar la Sebi. Shh, callado, wey. No digas nada, cabrón. Nunca puedo hacer esto bien, esta parte de aquí. Me cuesta mucho poner el fantasmita, el anillo de fantasmas bien ahí. Estoy a punto de que se me pasara ese, güey. El otro está a este lado, creo. Estar por... No sé dónde está, güey, chale. Ya me perdí. Ok, ahí está. Entonces el... Por aquí debe estar la estrella. Cuidadito. ¿Dónde está la estrella? Aquí. Ok. Este está de este lado. Aquí. Y este está por acá. Orb. Qué bonito se quedó el Mario, güey. ¿Verdad que sí? Qué chido. Azula. Orb. Orb. Ok, nos estamos encaminando al final de la run. A ver si todo sale bien. Por acá, güey. Ese es un dragón acá. Moon. Ah, por arriba. Por arriba, güey. Por arriba, por arriba. Ok, agarra este. Me olvidó este, güey. Qué bueno que me acordé, güey. Qué bueno que me acordé. Y qué bueno que quité. Se me olvidó el de acá, güey. Ok, ya. Lols.
Este nivel claramente no es lo mejor para mí. Okay. Uf, 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 ir contra uf. Este nivel me estresa, güey. Siempre todo sale mal en este nivel. Muy bien. Este ya le pensé que me iba a acordar de cómo se hacía, güey. Estuve tan cerca de acordarme bien de cómo se hacía esta parte con la capa. Errores, errores pequeñitos. Tres. Cuatro. Y el quinto está por aquí abajo. Ok. Oh. No, peace, peace. Oh. No. No, por favor. Métete. Métete como puedas, pero métete, güey. Okay, Mingora, you can do it, man. No mames, okay. Sentamos este. Típico. Típico, típico.
Ni siquiera me parece extraño que me pasen esas cosas así. Oh. Eso sí me parece extraño que me pase. Normalmente estoy más acostumbrado a este nivel. Para conseguir flotar por esas madres. Bueno, X. Ah, ¿cómo se hacía este nivel, güey? No sé, güey, ¿cómo se hace? Se supone que tienes speed, agarras ese Dragon Coin y adelante, güey. Bueno, quién sabe cómo se haga eso. Funciona de una forma muy rara. Enfrente de mí el culero, no sabía. No me extraña que también eso pase. De verdad que preferiría pegarme y no morir. Voy a agarrar el checkpoint y no, güey, no mames. Prefiero perder el ciclo, güey, la verdad. A lo mejor pierdo el ciclo, mi güey. Pierdo el ciclo, da igual. Pierdo el ciclo del sandbar y da igual. Lento pero seguro, güey. Y en el futuro, si no pierdes ese ciclo, es pibi. Sí, creo que voy a esperar el ciclo. Me da mucho miedo que yo. Hijos, a ver. Decisiones de último momento. Tenía toda la intención de perder el ciclo. Toda la intención de intencionalmente dejar pasar ese ciclo. Red, yo sé que estás dormida, Red, pero a ti te gustó mucho esta categoría, no sé por qué. Y yo te dije que te iba a regalar un PB y te voy a dar un PB. Te lo prometí, Red, te lo prometí. Hemos sido amigos por tanto, cabrona, por tanto que a huevo. Am I winning? Yes. I am winning now. Oh. I always get a low jump right there, so I'll just wait. Thank you.
got a good boy boy. Was a nice boy boy. Sometimes that boy boy is angrier. But not this time, not today. Today he was a nice boy boy. Oh, I jumped early. Yeah, I jumped early. Get the door, please. Y de una vez estamos encarredar puta madre, no sé de hablar, encarrerados a un buen GG, pero a ver. Si ves lo que te dije, Sebis, corres y te giras y que la misma pared te detenga. Y con eso ya estás volteado para nomás dejarle caer el Mecha Koopa. Yes. 5 minutes. 5 whole minutes, baby. Oh my freaking. Nice. Thank you for GG, Kai. Thank you, arigato. Show. Sebis, GG. Gracias. Thank you. Uf. Ahora sí a mi mierda. Sí. Ya. Yo nada más hago el console check y también a dormir. Gracias, Azula, por el GG. Arigato. Iso. Muchos GG. Rockero. Thank you for GG. En Vladimir. Let's go. I wonder if 148.45 is actually good. I think it is. Because world record is 31, so getting inside 20 minutes, is, I'd say, is pretty good. Let's go with, I'm gonna do the console check. Right, I'm going for the console check now. Give me a moment, I'll show you the console. Okay, this is Droidcam. Los splits, sí, se ven bien chidos. Ok. Entonces aquí está mi computadora con Droidcam y el chat y todo. Aquí está OBS, aquí está la televisión. Y aquí está el Super Nintendo y tengo Super Mario World japonés. Ahora, no sé por qué la televisión tiene este brillo tan raro. No sé por qué hace eso. Pero bueno. Chirico. Thank you for GG. Arigato gozaimasu. Arigato.
I'm going to dedicate this run to Red, my closest and dearest friend ever. This run is for you, buddy. A las 13 termina y todo bien, ¿sí? Acompaño a la cámara. A ver, espera. Voy a usar mi moño, güey. Oh, cierto. Se quitó, güey. Ok. Let's go. Gracias. Qué buen house hack. Te digo algo, la verdad sí intenté limpiarlo hace rato, pero lo dejé así. No, pero gracias por el do it yourself. Atómico, Teresa. Right. Now let's just do the control check as usual, like I always do the control check. Here we go. So this is the controller, right? And well, I have to reset now. So let's reset. And I just press start. 96 everywhere. Got 96 everywhere. Let's go. Bien.